días, queridos amigos, una vez más con ustedes, La Voz del Exilio. En el día de hoy contamos nuevamente con la presencia del destacado expreso político, analista, pensador y luchador anticastrista cubano, Saturnino Colón Piñero. Buenas tardes, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo Saturnino? Saturnino, ¿qué tú crees si en el día de hoy podemos tocar y analizar esto que tiene un poco revuelto a los cubanos, tanto en la isla como aquí en el exilio, que es esta llamada reforma migratoria que ha establecido el régimen castrocomunista allá en la isla? Y que a mi modo de ver no ha reformado mucho, sino que le han dado una vuelta para tratar de, en base a sus intereses, ¿no?, hacer que el flujo de cubanos que pueda darse en un momento determinado hacia el exterior le beneficie económicamente en algún sentido. Porque no es una reforma totalmente abierta y totalmente democrática y totalmente donde todos los derechos al libre movimiento, ¿no?, estén reconocidos y estén plasmados y estén avalados para todo el ciudadano cubano, ya que son muchos los que sabemos que no podrán salir y son muchos los que sabemos que no podrán o no podemos ir a la isla porque no se nos permite. ¿Qué tú crees sobre esto? ¿Qué opiniones tienes que darnos en el día de hoy? Mira, amigo Carlos, creo que esto plantea un gran reto al exilio, un reto que si lo manejamos bien podrá resultarnos en beneficios a la causa cubana, y si lo manejamos mal puede ser que redunde en graves perjuicios para nuestra causa. Lógicamente, la llamada reforma migratoria no es más que un cambio burocrático de algunos detalles, pero que va a facilitar la salida de las personas que el gobierno cubano quiera que salgan, generalmente personas que lo que van es a buscar dinero y llevarlo a Cuba o enviarlo a Cuba. Eso es el objetivo que ellos persiguen con esto, y además le están dando mucha propaganda para fingir como que están creando cambios. Desde el punto de vista nuestro, lo importante es el derrocamiento total del sistema. Eso es lo que el exilio debe buscar, eso es lo que incluso en la ley de ajuste cubano se pretende, lo único que se aclara que sea por medios pacíficos. Nada tenemos en contra a que se realice por medios pacíficos, eso sería una gran cosa. Ahora bien, nosotros debemos impedir que estas nuevas reformas sirvan para producirle un respiro y un oxígeno económico al régimen, que ya lo tiene, por cierto, por muchos otros lugares, pero tampoco podemos permitirlo, al contrario. Debemos utilizar esta nueva reforma como una manera de penetrar dentro de la isla y una manera además de evitar que esos recursos se vayan tan fácilmente para la isla. Yo creo que hay muchas limitaciones en la misma ley presente que no están siendo implementadas por el gobierno norteamericano, simplemente porque se están haciendo de la vista gorda en muchas cosas, y ellos lo que pretenden, los intereses especialmente de esta administración de Obama, son contrarios a los intereses a largo plazo de la isla de Cuba. Nosotros los cubanos lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Nosotros debemos convocar las organizaciones, no nosotros, no tú, yo, sino todos nosotros debemos ponernos de acuerdo y realizar una reunión donde analicemos qué es lo que está sucediendo y cuáles son las normas que nosotros debemos tratar de implementar para combatir esta nueva oleada de que el gobierno está tratando de penetrarnos en el exilio y a la vez de obtener fondos económicos de los exilados cubanos que vengan aquí. Hay muchas cosas que se pueden tomar, y todas dentro del actual contexto de la ley. Por ejemplo, se está hablando de que vengan personas aquí, obtengan la residencia, trabajen aquí y luego vayan a Cuba. Bueno, todo eso dentro del marco de la prohibición de que los ciudadanos norteamericanos envíen dinero a Cuba, yo creo que se debe perseguir eso. Lo que pasa es que el gobierno norteamericano no lo está persiguiendo. Yo creo además, y esto lo habíamos comentado antes de comenzar el programa, de que se le debe exigir a una persona que llegue de Cuba y solicite un asilo político, no se supone que regrese inmediatamente al país. Está sucediendo que hay personas que a los 4 meses de haber solicitado asilo político están regresando a Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno americano, sobre todo la administración Obama, está permaneciendo con los ojos cerrados ante estas cosas. Nosotros en el exilio debemos buscar y denunciar estas cuestiones.
Si es necesario cambiar la ley, pues habrá que cambiar la ley. Creo que el exilio debe replantearse la ley, qué cosas conviene en ella, qué cosas debe cambiarse, y también debemos replantearnos que hay que tener mucho cuidado en tocar esa ley, porque esa ley incluye la ley actual de que regula el embargo y regula el ajuste cubano. Todo eso ha quedado resumido en una nueva ley que se llama Ley para la Democracia en Cuba, y esa ley incluso incluye la promesa de una ayuda a la nación cubana el día de mañana cuando Cuba sea libre y se restablezca la democracia, e incluye el embargo. So, no podemos decir vamos a suprimir esa ley, porque eso puede ser catastrófico para nosotros. Nosotros tenemos que ver qué puntos de la ley requieren ser reajustados o modificados, y después tenemos que ver qué posibilidades tenemos en el contexto actual del nuevo Congreso que va a salir después de las elecciones. Dentro de unos días habrá un nuevo Congreso. ¿Qué posibilidades tenemos de implementar esas reformas o cambios? Tenemos que sentar, el exilio tiene que sentarse, el exilio militante me refiero, el exilio que está interesado en el derrocamiento del régimen, tiene que sentarse y analizar cuidadosamente estas cuestiones. Hay mucho que se puede hacer, mucho, muchísimo. Por ejemplo, hay quien ha especulado, y lo hemos visto en ocasiones anteriores, que personas que fueron hasta miembros de los servicios de represión, han venido aquí a este país de visita y se han ido, han hasta dado conferencia en el FAIU. Pues bien, nosotros tenemos que crear un mecanismo en el exilio de que ellos sepan que cuando pisen este país van a ser sometidos al juicio, los vamos a llevar a los tribunales aquí en Estados Unidos o los vamos a llevar a los tribunales internacionales. Nosotros en el exilio tenemos que crear el mecanismo que nos permita inmediatamente perseguir a esos individuos criminalmente por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, y ellos deben saberlo. Ellos deben saberlo. Todo esto va a frenar las intenciones del gobierno cubano. No lo va a frenar todo completo, pero va a frenarlo en gran parte. Brevemente, porque no disponemos de mucho tiempo, pero ¿cómo tú crees que afecta o afectaría esta nueva regulación? Porque más que reforma, yo lo veo como una regulación, ¿no? Porque siguen habiendo limitaciones, tanto hombre, para la salida como para la entrada. Pero ¿cómo tú crees que afecta esto? Ya vemos la consideración respecto a lo que es el pueblo cubano en general, a la oposición cubana, a la disidencia cubana. ¿Cómo tú crees que pueda afectar o repercutir esto? Bueno, ellos están excluidos de todo. Ellos están excluidos. El gobierno cubano, al que quiera mandar para el extranjero, le dará permiso para irse sin regreso. Es decir, el gobierno cubano va a controlar igualito que ahora la entrada y salida de las personas. En ese punto, como tú bien señalas, no hay ningún cambio. La oposición no puede pensar de que esa ley los beneficia en nada a ellos. O sea, respecto a las libertades, a la democracia, estamos viendo el mismo Pedro con diferentes collares. Exacto. Ahí no hay ningún cambio sustancial hacia la democracia. Eso es un cambio burocrático para ellos manejar mejor la cuestión. Pero el exilio tiene que reunirse. El exilio tiene que evaluar una estrategia común cómo enfrentar esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante es hacerlo y darle continuidad a la estrategia común. Hay que crear una estrategia común en primer lugar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Nuevamente por contar contigo aquí en este programa de La Voz del Exilio. Y para ustedes, queridos amigos, nos vemos próximamente en otro programa.